Un saludo, buenas noches. Hoy ha sido un mal día para, por ejemplo, tender la ropa o lavar el coche. Y todo por culpa del polvo rojo africano que lleva ya 2 días con nosotros en forma de calima. Los patios, los vehículos y escaparates ya lo demostraban esta mañana, luciendo las manchas provocadas por la débil lluvia de anoche o las que se han podido producir a lo largo de la jornada. La culpa es de los vientos de levante que levantan grandes cantidades de polvo del Sáhara y lo transportan al norte, a nuestra costa. Y alumnos de bachillerato y ciclos formativos de la Compañía de María han tomado parte hoy en una charla coloquio con el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, para analizar el estado de la capital almeriense, así como posibles propuestas que beneficien a todos. En este encuentro, el alcalde ha destacado proyectos como el Puerto Ciudad, la peatonalización del casco histórico, el impulso, más aún, del carril bici y convertir a Almería en una Smart City. Hemos hablado de los proyectos de peatonalización, hemos hablado del carril bici, hemos hablado de las instalaciones deportivas, hemos hablado del proyecto Puerto Ciudad, que a ellos también les ilusiona, como me ilusiona a mí. Y la verdad es que muy contento. Yo creo que la principal labor de un alcalde, por encima de cualquier otra, es la de escuchar y saber qué es lo que piensan los almerienses y ser canalizador de todas esas inquietudes. Y ahora les contamos más noticias del día en titulares. Más de 100 profesionales y empresas de soluciones energéticas han establecido sinergias en una jornada sobre autoconsumo. Alumnos de sexto del Colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata han conocido la dura realidad de muchos refugiados gracias al relato de la voluntaria Graciela Zárate. Unas 300 personas entre profesores y alumnos han tomado parte en el tradicional pasacalles del carnaval del Colegio La Safa Almería. Y en los deportes, en fútbol, el Almería sigue apurando las sesiones de trabajo para preparar lo mejor posible la cita del domingo ante Lucán Murcia, ya que puede ser determinante en el futuro inmediato del equipo en la competición. En este sentido, Fidel Chávez también lo ha calificado como una final. Concentración sobre todo, ¿no? Sabemos que sobre todo fuera de casa nosotros en los primeros minutos estamos encajando bastantes goles, quizás pues es un lastre que estamos teniendo y bueno, la intensidad evidentemente va a ser un partido de intensidad bastante alta, te lo digo ya porque lo venimos trabajando y bueno, creo que el equipo en casa está mostrando una buena fiabilidad, esperemos que lleguemos con el partido de cara a esos últimos minutos y vivirlos con la intensidad y la concentración que requiere. Este jueves ha sido un día marcado para todos por la calima reinante o masa de polvo rojo africana cargada de tierra y arena en suspensión. Desde ayer venimos sufriendo este fenómeno meteorológico unido al fuerte viento reinante. Calles, vehículos e incluso escaparates amanecían con marcas de lluvia rojiza. La culpa es de los vientos de levante que levantan grandes cantidades de polvo del Sáhara y lo transportan al norte, particularmente y para nuestra desgracia, a las costas mediterráneas. Así hemos tenido de nuevo cielos anaranjados y una sensación de bochorno que también se ha visto reflejada en una subida de las temperaturas. Para esta noche podría haber alguna lluvia, pero siempre muy débil. Los más jóvenes también pueden aportar interesantes propuestas en beneficio de la ciudad. Así se ha demostrado hoy en el encuentro que el alcalde ha mantenido esta mañana con el alumnado de bachillerato y ciclos formativos de la Compañía de María. El futuro de la ciudad pasa por la puesta en marcha de proyectos claves para su desarrollo, un debate que no solo está en manos de nuestros representantes políticos, sino que también debe suscitar la participación de todos los almerienses, incluidos los más jóvenes. Por esta razón, el alumnado de bachillerato y ciclos formativos de la Compañía de María han tenido la oportunidad de mantener una charla coloquio con el alcalde, con quien han analizado el estado actual de la ciudad. El Puerto Ciudad, la peatonalización del casco histórico o potenciar el uso del carril bici y de la bicicleta como medio de transporte son algunos de los proyectos que Ramón Fernández Pacheco ha destacado. Yo he venido aquí a hablarles de la Almería del futuro, pero sobre todo he venido aquí a escuchar y como habéis podido ver han sido muchas las preguntas, los temas que han salido
las inquietudes que los almerienses de 16, 17 años tienen respecto a su futuro. Hemos hablado de los proyectos de betonización, hemos hablado del carril bici, hemos hablado de las instalaciones deportivas, hemos hablado del proyecto Puerto Ciudad, que a ellos también les ilusiona, como me ilusiona a mí. Y la verdad es que muy contento. Yo creo que la principal labor de un alcalde, por encima de cualquier otra, es la de escuchar y saber qué es lo que piensan los almerienses y ser canalizador de todas esas inquietudes. Y es precisamente lo que hemos hecho esta mañana, así que muy contento y deseando que me inviten para volver a seguir hablando de Almería. Además, los estudiantes de este centro educativo han tenido la oportunidad de plantear propuestas e incluso alguna que otra demanda al primer edil. Sugerencias de las que, sin duda, el alcalde ha tomado buena nota. Les contamos ahora que el PSOE municipal ha abordado distintos asuntos en materia de empleo, turismo y comercio. La concejala socialista, Adriana Valverde, ha pedido al equipo de gobierno que invierta los 500.000 euros destinados en materia de empleo y que no hagan como los presupuestos anteriores, que destinaron 100.000 euros y no invirtieron ni un solo euro. Además, en turismo piden un plan específico para el sector. Por otro lado, en materia de dinamización turística, esperan que la partida de 120.000 euros no vaya solo destinada al centro, sino también a otras zonas de la capital, como por ejemplo Nueva Andalucía o El Zapillo. Podría haber servido esos medio millón de euros para paliar el drama de desempleo de 374 parados de nuestra ciudad en contrato de un mes. Además, es significativo que dentro de las partidas de fomento de empleo solo se incluya una nueva idea, es la financiación de un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que no servirá para la creación de empleo directo, aunque sí para el asesoramiento de emprendedores. La falta de voluntad del equipo del PP para ponerse las pilas en esta materia es ya sangrante, y una muestra de ello es que también la falta de adecuación de los centros donde se imparten las escuelas taller, para los que se tenía previsto el gasto de 70.000 euros y que no se ha gastado nada. Seguimos en clave municipal. El Grupo Ciudadanos ha dado a conocer una campaña que pondrán en marcha durante las tres próximas semanas para explicar a los colectivos vecinales las propuestas que esta formación ha incluido en el presupuesto. Ciudadanos quiere dar a conocer a los almerienses las 63 enmiendas que ellos han incluido en los presupuestos generales para este año 2017, así como las 20 mociones que introducirán en los distintos plenos. Desde la Formación Naranja, su portavoz Miguel Cazorla ha explicado que se trata de una campaña para que los almerienses conozcan la impronta que ha plasmado su grupo en las cuentas para este 2017. Cazorla ha explicado que no va a permitir que ocurra como en el año 2016, en el que el equipo de gobierno ha generado un superávit de 26 millones de euros, ya que este dinero hay que invertirlo en la ciudad. Las 63 medidas y las mociones no son invento de Ciudadanos. Esas 63 medidas negociadas con el equipo de gobierno habían salido de los grupos de trabajo de los propios agrupación de Ciudadanos, había salido de las asociaciones de vecinos que se habían puesto en contacto con nosotros, había salido de todo y cada uno de los sentires que hemos podido recoger, de lo almeriense. Con lo cual, lo que queremos ahora es, una vez plasmado en un acuerdo el 26 de diciembre, como saben, que se firmó, y una vez aprobado el día 30 de enero, estamos a punto, ahora en el día 3 es el nuevo pleno, y creemos que para el nuevo pleno probablemente habrá la aprobación definitiva de este presupuesto. Con lo cual, lo que queremos es contarle a los almerienses cómo ha influido o cómo se van a hacer las cosas desde el punto de vista presupuestario. El portavoz de Ciudadanos ha explicado que han editado 5.000 dípticos y que se reunirán con los diversos colectivos de la ciudad para que conozcan lo transparente que son y en qué se ha basado el acuerdo presupuestario con el Partido Popular. La Junta da a conocer a unas 50 entidades de voluntarios la labor que se lleva a cabo en el programa pionero Andalucía Compromiso Digital, una iniciativa que ya funciona en municipios como Almería o Níjar. Desde 2008, el programa Andalucía Compromiso Digital intenta rebajar la brecha existente entre los que dominan las nuevas tecnologías y los que no. Una iniciativa que se lleva a cabo en grandes municipios con la ayuda de voluntarios, personas como las que han recibido una charla para conocer este servicio y llevarlo a su localidad. 50 entidades de toda la provincia que trabajan en voluntariado sobre lo que consiste Andalucía Compromiso Digital, que entendemos que desde la Junta de Andalucía se le brinda este apoyo y es muy importante que tengan un conocimiento puntual de,
de este compromiso digital de Andalucía. Y este va destinado a municipios de más de 20.000 habitantes. En este caso se hace en colaboración con Cruz Roja. Más de 100 voluntarios ya están ayudando a este programa, y lo que pretendemos hoy con esta presentación es animar al resto de asociaciones a que participen también en el programa y se sumen. Los municipios de Níjar, Vícar, Almería, El Ejido y Adra ya están dentro del programa Andalucía Compromiso Digital. Solamente hay un municipio, que es Roquetas de Mar, que no está dentro de Andalucía Compromiso Digital. Solo en 2016 se realizaron en la provincia unos 6.800 acompañamientos digitales, atendiendo de forma personalizada a 4.550 personas. Andalucía Compromiso Digital es gratuito y puede solicitarse a través del teléfono 902 12 12 30 o a través de la web andaluciacompromisodigital.org. Más de un centenar de profesionales y empresas de soluciones energéticas han tenido la oportunidad de establecer sinergias en una jornada sobre autoconsumo, un encuentro organizado por la Agencia Andaluza de la Energía, en el que se ha dado cuenta de las oportunidades que ofrece el consumo de energía propia. Además, el delegado de Innovación de la Junta ha destacado que el objetivo del Gobierno andaluz es impulsar un modelo energético más sostenible, de calidad, eficiente y limpio. En su opinión, Almería puede jugar un papel importante en este ámbito como referente mundial en el I+D en energía solar. Sí, hay 125 empresas total inscritas, de las cuales no todas son de Almería, sino que tenemos empresas también que han venido de otra parte de Andalucía. Y bueno, pues eso demuestra que Almería tiene un potencial importante en materia de generación energética. Tenemos que poner en valor que en Almería tenemos los centros tecnológicos como es CIESOL y el CIEMAT. Tenemos que poner en valor que aquí se está investigando la energía solar, y creo que la industria tiene que ver a Almería como un potencial importante para centrarse aquí y tener aquí su elaboración y su proyección para el resto de Andalucía. Vamos ahora con dos maneras diferentes de celebrar el Día de Andalucía. Por ejemplo, los alumnos del Colegio Amor de Dios de Pescadería se han desplazado hasta Torre Cárdenas para ofrecer un programa cultural con poesía, flamenco o teatro. Bajo el título La Luz del Mundo, han representado distintas actividades culturales para pacientes, muchos de ellos niños, para intentar hacerles su estancia en este hospital mucho más llevadera. La unidad de estancias diurnas con terapia ocupacional Javier Peña ha acogido hoy una jornada lúdica con motivo del Día de Andalucía. Los usuarios y profesionales de este centro han participado en actividades deportivas, culturales y de ocio, en las que también han tomado parte la unidad de estancias diurnas de Belerrubio. Con esta iniciativa se persigue favorecer las habilidades sociales y participativas de estos usuarios. Es una apuesta más por esa normalización, por esa atención a las personas con discapacidad, a las personas en situación de dependencia. Es una manifestación clarísima este centro de la apuesta de la Junta de Andalucía por la atención a las personas con dependencia. Como decía, aquí atendemos a 70 personas. Es un centro 100% público, en el que se viene desarrollando desde hace muchísimos años una atención de la máxima calidad, y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos los almerienses de disponer de este centro aquí. La Razón entregaba anoche en Almería sus segundos premios Imagen de Andalucía, unos galardones que reconocen el talento, la profesionalidad y el rigor de 6 personalidades y entidades andaluzas. Al acto asistieron numerosos representantes de la vida política, institucional, económica, cultural y social de la comunidad autónoma. En esta edición los galardones recayeron en la categoría de empresas, en Cruzcampo, en comunicación, en Juan Diego Guerrero, en turismo, en Hoteles Playa Senator, en deportes, en José Manuel Roas, en cultura, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Y el premio Excelencia fue para el diseñador Elio Berjania. Porque lo merecen y porque han hecho un montón de cosas, sacrificios sobre todo. Con motivo de la clausura de la exposición Mediterráneo, un puente de mar azul, se ha querido incidir en la situación actual que atraviesan millones de personas que huyen de la guerra, una iniciativa que busca que los más pequeños conozcan la otra cara del Mediterráneo. A pesar de su corta edad, este grupo de alumnos y alumnas de sexto del Colegio Virgen del Mar de Cabo de Gata han prestado rigurosa atención al relato de Graciela Zárate,
una voluntaria que les ha contado su experiencia durante su estancia en distintos campos de refugiados de Grecia. Se trata de una actividad que se incluye dentro de la muestra Mediterráneo, un puente de mar azul, con la que se pretende concienciar sobre la terrible situación que atraviesan las millones de personas que huyen de la guerra. No solo se encuentran tinajas y van los bañistas y hay mucha historia que lo rodea, sino que ahora mismo pues está muriendo mucha gente y está siendo un punto álgido en la historia de la humanidad. Este es el mayor éxodo después de la Segunda Guerra Mundial. Son personas que huyen de la guerra y ya está bien de tanto cliché, de tanto prejuicio. Y lo único que quiero hacer yo, que he estado en campos de refugiados como voluntaria independiente, es dar a conocer, sin ningún maquillaje hacia ningún lado, simplemente les muestro las fotos y les cuento lo que yo hice ahí y cómo es esta gente. Una situación que estos jóvenes estudiantes califican de muy dura e incluso reconocen no ser conscientes del privilegio que tienen tan solo por haber nacido en un país que no está en guerra. Pues que, no sé, es muy duro estar allí en un campo de refugiados, ¿no? Cambia tu vida de la noche a la mañana, lo pierdes todo. Unos niños como nosotros, que nosotros nos pensamos que necesitamos más de lo que tenemos y tenemos que valorar lo que tenemos y no lo que creemos que necesitamos. Y han tenido que abandonar su país solo por una guerra. Y pues la verdad es que le están pasando muy mal y en el tener que vivir en un campo de refugiados con parte de su familia muerta, pues tiene que ser muy duro. Pues muy dura, porque al ponernos en el lugar de los refugiados nos cuesta, porque nosotros pensamos que no somos felices, pero los que realmente no son felices son ellos. Con esta actividad, en la que se incluyen otro tipo de talleres dirigidos al público infantil, se clausurará una muestra que ha conseguido un gran éxito de afluencia en el Museo Arqueológico de Almería. La FEMACA, la Federación Municipal de Carnaval, destaca el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería por el carnaval. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado la sede de la Federación de Carnaval y anima a todos los almerienses a salir a la calle y disfrazarse. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, visitó la sede de la Federación Municipal de Carnaval de Almería, FEMACA, y allí su presidente, Nicolás Castillo, anunció que en la gala del 1 de marzo en el Teatro Cervantes habrá un reconocimiento especial al gran esfuerzo del Ayuntamiento de Almería. Le haremos un reconocimiento expreso al gran esfuerzo que se están haciendo para que el carnaval en calle sea más visible y más efectivo. De hecho, la gran gala en la que vamos a tener teatro, vamos a tener bailes orientales, la tuna, carnavales, el cante, todo esto se hará el día 1 de marzo en el Teatro Cervantes a las 20 horas. Son entradas gratuitas hasta completar aforo y las entradas se pueden recoger en la misma taquilla durante desde hoy hasta el día 1 en la misma taquilla del teatro. El alcalde de la ciudad le ha dado las gracias y ha enmarcado su visita a la Federación del Carnaval como paso previo a la celebración de los días más importantes de esta fiesta tan arraigada en la ciudad de Almería. Ha quedado lo más importante, que es el pregón, que es la gala y que es la gran final del carnaval. Hemos estado tratando, bueno, pues el impulso que en los últimos años el Ayuntamiento está dando a esta fiesta, ayudando en todo lo que podemos, propiciando que cada vez sean más los almerienses que se sumen a la misma. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento hoy desde aquí, desde la sede de la Federación, a la gente de Almería, a que se anime a disfrazarse, a que se anime a disfrutar de esta fiesta, a que se tiren a la calle, a que participen de ella de forma activa. El carnaval comenzó el pasado 17 de febrero y se desarrollará hasta el 5 de marzo. 17 días para los que el Ayuntamiento de Almería ha preparado una programación que volverá a poner el acento en el carácter participativo y de calle que se intensificó en la pasada edición con gran éxito. El centro neurálgico de las actividades será mañana viernes 24 de febrero en la Puerta de Purchena. Las actividades comenzarán a partir de las 5:30 de la tarde con el Il Carnavale di Bambini, con animación y juegos para los más pequeños, además de música con la que ofrecerá Aula Creativa Tam Tam. En este escenario se desarrollará la final para la elección del dios y diosa del carnaval. A continuación, a las 8:15 se procederá a la lectura del pregón del carnaval. Tras el pregón, habrá dos conciertos.
Además, a lo largo de todo el paseo habrá animación de calle, pasacalles hasta la Plaza del Educador, donde habrá un espectáculo de magia y de fuego, un mercado carnavalesco, muestra de vespas y atracciones infantiles. Todo ello desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. También por la tarde, el EMMA recibirá el concurso de agrupaciones infantiles. El colegio La Safa de Almería ha vivido hoy una de sus jornadas más especiales y esperadas del año, la del desfile de carnaval, en el que han participado más de 300 alumnos y profesores. Desde primera hora de la mañana, padres y familiares y curiosos se concentraron a las puertas del centro educativo para ver salir a una auténtica marea multicolor que por unas horas convirtió esta zona en una gran fiesta. El grupo se hizo notar por toda la barriada, aunque especialmente en la zona norte de la Rambla, Federico García Lorca, donde hicieron varias paradas para cantar y bailar junto a un gran número de personas que siguieron el desfile desde su salida hasta la llegada.